En Las Delicias de Maite cocinamos pastel de frijoles con puré de patata y queso cheddar. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. Las patatas cocidas las hemos pelado y las hemos puesto en un bol y con un simple tenedor vamos a machacarlas. Añadimos sal y pimienta al gusto. Ponemos una buena cucharada de mantequilla o manteca y mezclamos todo muy muy bien hasta que se haga un puré fino. En un molde que se pueda meter en el horno ponemos la mitad del puré en la parte de abajo, como estáis viendo, y extendemos. Ahora ponemos encima nuestras lonchas de queso cheddar, bastante para que se note. Y encima del queso cheddar ponemos la otra mitad del puré y volvemos a extender por todas partes. Encima de nuestro puré de patata colocamos los frijoles con carne y extendemos bien por todas partes también. Encima de los frijoles vamos a colocar nuestro queso variado y rallado, bastante queso. Como veis, la receta es súper fácil de hacer. Hacemos unos huecos en el queso, con los frijoles y con el puré de patata. Y ahí vamos a poner nuestros huevos. Los vamos a meter en el horno a 200 grados durante 15 o 20 minutos. Esto depende de cómo os gusten los huevos, sin más o menos hecho. Esto ya empieza a coger color. El dorado que tiene es espectacular, pero no os podéis ni imaginar el sabor tan rico que tiene. Ya estáis tardando para ir a la cocina y hacerlo, que es muy muy fácil y rápido de hacer. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de mis recetas.